Amigos de Yo Influyo, en días recientes, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nombró al nuevo responsable de la Comisión Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia. Renato, originario de Campeche, abogado de profesión, con especialidad en Derecho Constitucional, estudios en Madrid y con una interesante maestría en Filosofía por la UNAM, es sin lugar a dudas uno de los personajes más interesantes en el tema de impartición de justicia. Inició su carrera profesional en su estado natal, Campeche. Después se incorporará a la Procuraduría General de la República y después tendrá un paso bastante fuerte por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, donde fue coordinador de asesores y también fue subprocurador de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Se recuerda en ese momento a ese Renato Sales bastante intenso en la búsqueda de la investigación. Lo que sí es un hecho es que el secuestro en México ha ido en aumento. Es un tema muy delicado que ha estado presente en las últimas décadas y que el crimen organizado ha empezado a utilizar. Por eso también el tema tiene un gran matiz político. Hay que tomar en cuenta que si es exitoso la Comisión Nacional Antisecuestro, será un punto a favor del presidente Enrique Peña Nieto con miras a las elecciones del 2015. También será un punto a favor de Miguel Ángel Osorio Chong para la carrera del 2018, pues recordemos que esta comisión tendrá una responsabilidad y diálogo directo con esta secretaría, la Secretaría de Gobernación. La reaparición de un personaje como Renato Sales en la vida de los medios y en la vida política también dará un giro interesante. Recordemos también que es un tema bastante sensible, que ha habido en algunos momentos algunas reformas constitucionales, pero que todavía el tema sigue quedando con mal sabor de boca para algunas familias. No solamente hay que recordar a las Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí o Nelson Vargas, sino al de muchos mexicanos que sufren la terrible pena de vivir un secuestro. Por desgracia, falta mucho que hacer en este país. La gran pregunta: ¿podrá Renato Sales realmente cumplir con esta nueva campaña, este nuevo lanzamiento en el tema del secuestro? ¿Podrá el gobierno federal de Enrique Peña Nieto hacer lucha a un tema que ha sido tabú para los gobiernos políticos en distintos momentos de este país? Son cosas que nos ponen a reflexionar. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quirós.